Busquemos un lugar tranquilo. Y podamos sentarnos cómodamente. Y una vez sentados, cerramos los ojos y permanecemos tranquilos y relajados. Por algunos instantes simplemente nos dejamos estar y permitamos que de forma natural baje la agitación interna, que naturalmente se vaya disolviendo. Sentimos nuestro cuerpo sentado cómodamente y sentimos los puntos de apoyo que nos vinculan a la tierra. Y dejemos que se sedimente nuestra materia orgánica y vital. Y así vamos entrando en sintonía interna con el momento presente. Sentimos la cadera cómodamente asentada y relajada. Seguimos sintiendo la columna integrándose con la cabeza en un eje interno. Y sintiendo la espalda apoyada, nos relajamos completamente. La cabeza la mantenemos erguida mientras relajamos la boca y relajamos la mandíbula. Dejando que la lengua toque el cielo de la boca y que podamos descomprimir el cráneo. Seguimos relajando los hombros, relajamos los brazos, sentimos los codos, las muñecas y las manos relajándose por completo. También sentimos nuestro pecho expandido mientras relajamos el ombligo y la panza. Y así nos encontramos sentados cómodamente en una actitud receptiva y abierta al momento presente. Toda individualidad que vive dialoga con el escenario que la contiene. Así, una semilla
dialoga con la tierra. Un individuo con sus semejantes. El ser humano dialoga con lo inconmensurable. Dialoga permanentemente con lo desconocido. Dialoga con los grandes misterios que lo rodean. Todo ser vivo, toda individualidad que vive, crece y se desenvuelve sustentado en estos diálogos. Crece el árbol, crece el hombre, crecen las sociedades, apuntando hacia una utopía que es el ideal de ser. Siendo así, toda vida individual es un viaje hacia su propia utopía. Todo crece. Todo madura. En un permanente despertar de instante a instante. Y así, todos vivimos la impermanencia de un permanente metamorfosis. Es así como todos vivimos la impermanencia de una permanente metamorfosis. Nuestro nivel de ser actual busca avanzar hacia una promesa de ser que anhela y que lo atrae permanentemente desde lo invisible. Ese es el impulso germinal que fluye por el interior de todo ser vivo. Un impulso que nos habla de una construcción permanente, fruto de permanentes y sucesivas transformaciones. Nada permanece igual a sí mismo. Todo fluye.
todo se transforma de instante en instante, como las aguas de un río. Lamentablemente, como individuos humanos, cargamos la mochila de la densidad, un peso psicológico que nos genera todos y cada uno de nuestros apegos, que aprisionan la libertad del hombre. Los apegos generan la ilusión de detener el tiempo, generando una suerte ilusoria de permanencia, algo que no es posible, porque lo que se detiene invierte su flujo natural ascendente y lo cambia por el flujo descendente de la propia corrupción de la materia. Todo lo que se estanca entra en un proceso irreversible de degradación. Todo lo que debería manifestarse como una promesa de ser, al detenerse, comienza a transformarse en memoria, que son registros que se van disolviendo con el paso del tiempo. Cuanto más distantes en el tiempo estén esos recuerdos, más distantes estarán de la realidad que inicialmente fue registrada. La densidad de la memoria los va transformando hasta llegar a un punto en que este recuerdo pierde su consistencia y se transforma en olvido. Este camino inverso nos conduce al más terrible de todos los olvidos, el olvido de que alguna vez fuimos una promesa de ser que anhelaba volver a ser. Es real y verdadero que estas dos corrientes contrapuestas son opciones que se pueden definir en la voluntad del hombre. Se puede optar por una o por la otra. Podemos entrar voluntariamente por el camino involutivo de la vida, o por el mismo imperio de la voluntad,
podemos sumarnos a las aguas del río que sigue el cauce natural de la vida, viviendo de instante en instante la metamorfosis de una impermanencia que es permanente.